Claro que sí. Ella pintulienta, pues, no venga. Y lo primero que encuentro es... No venga. Voy esos a son los sapos que nos están mandando. Ay, ya está listo. Vamos a poner, ya voy a pintar ya. Ya está listo, chica. No vamos a discutir. No voy a discutir nada. No hay pintura aquí. No. Te voy a poner a cantar. Siento un paisajito aquí. Tu mano son medidos, la mía ya no tiene uno. Qué bueno. Que tu mano son flores. Hay que llevar la vida así. Que las mujeres hay que aguantarle de todo. A los hombres hay que aguantarle todo. Sí, mi amor, sí. Porque ya hacemos un par. Ya sabes que tengo una cita esta noche, ¿oíste? ¿Ah? Tengo una cita esta noche. Vamos para el cine, mi amor, esta noche. Aquí a Marina, una Marina. Vamos a ver la Sayona que sale medianoche. Sí. Vestía de morado. Hay que trabajar aquí con bastante color. Mira, se rompió el tubo por un lado. ¿Tienes que trabajar? ¿Voy? Sí, mi amor, sí. ¿Ah? Sí. ¡Cónchale, no venga! ¿Te cansa de buscar trabajo? Se me rompió el tubo. Y viendo las calles. Las calles largas. Las calles, te ponen a medir las calles. Vienes cansado en la noche a dormir. Ay, qué bueno. Después viene diciendo que estás trabajando. Tú sí a la paja, vale. Y lo que te habla, cargando saco de cemento para ganar bolívar, figúrate, pues. ¿Qué te parece? Bolívar. ¿Para qué trabajar? Menos se mata uno. Nada. ¿Qué más trabajo que este? Pintar. Este sí es trabajo. Pintar. Comer. Ya tengo hasta la vista perdida. Y dormir. Sí, mi amor, sí. ¿Y cuando no me toco un tango tú, mi? Ay, papá. Tangorita. Cuando él me principió, que ahorita me conoció, lo que más es pintura. Un tango. Me dedicaba esos tangos a mí. Pero ahora como estamos viejos, no toca nada. Mira, Carmen, ¿tú sabes qué cuadrito es este? Este es la salina de... Este es Punta Arena, sí. ¿Oíste? Ah, sí, está bueno, Punta mi amor. Punta Arena, Punta de Araya, allá la salina. Cerquita la salina. Allá. ¿Tú no vas para Cumaná? Sí. ¿En el avión? Si me lleva, voy. Cuando la rana crea perro, te llevo yo. Mi amor, ¿dónde estabas tú? ¿Ah? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Por qué vienes tan triste? No, hombre, que estaba por ahí con una muchacha conversando. ¿Quién te dio permiso a ti? No, hombre, estaba hablando de negocio. ¿De negocio? Sí. Enamorando a la muchacha. ¿Por qué no le echaste una flor? No, chico, un piroco se le echa a cualquier muchacha. No, sabes. No, estaban hablando de que una fiestecita esta tarde. Va. Sí, aquí en la casa.
sin... Bueno, está aquí en la casa o allá en tal parte. ¿Tú quieres ir? Sí. Qué calor. Te voy a dar la firma para que te cases con otro. Bueno, está bien. Está bien. Tú sabes que hoy es sábado. Trabajé en la planta eléctrica, trabajé en la aviación, trabajé en los túneles. Cuando estaba pintando me puse a vender esas tostadas, me puse a hacer tostadas porque yo soy maestro de cocina también. Y yo gano mi vida en cualquier modo. Lo que pasa es que ahorita no puedo hacer esos trabajos porque estoy pintando y tengo que seguir con la lucha. He abandonado la pintura para ir a trabajar y he abandonado el trabajo para volver a pintar porque no me hallo. Si me entrego al trabajo particular, entonces no puedo pintar, entonces el arte se pierde, porque se le olvida a uno. Es como el estudiante cuando está estudiando y deja un año sin estudiar. Cuando va a estudiar otra vez ya no sirve para nada, tiene que entrar como alumno. He hecho bastante trabajo, me he metido a navegar otra vez de nuevamente y ha venido siempre a mi mismo sitio. Están en fiesta los diablos, encendidos con la fuerza del calor. Los diablitos vienen rodeando a los diablos. Baile caliente es cuando el cuerpo está encendido y no encuentra, pues, como de esos gases. Verde, amarilla, roja, azul. Bueno, esos son los colores más o menos de nuestro país, ¿no? Y algunas veces le metemos también de Colombia, el Brasil, el Chile. Y el diablo le está bailando a ella, ¿me entiendes? Esto fue una excavación de mundo que hubo en Oriente. El cometa se vino a la Tierra y las estrellas se pusieron en el día como que era noche. Varaba concha de perla. Las estrellas se vinieron para abajo, ¿no? Bueno, yo lo hice con bastante amor ese cuento. Entre más viejo, más con amor. Como en este mundo hay tantos colores, nadie sabe quién es negro, quién es blanco, ni qué rojo. Porque materialmente todos somos rojos.
María Leonza fue la mujer más bonita de nuestro país. Esa es María Leonza. Yo he soñado con ella y... He soñado y el sueño no lo puedo revelar. Vista en ella y nada. Bueno, los ojos son azules, pero ahí lo tiene verde, ¿no? Como yo la pinté de noche y el otro día me estoy dando de cuenta que es verde. Incierto, ¿no? Bueno, bueno, que muchas veces el árbol no puede parir o no puede dar a luz la misma flor o el mismo color. Yo jugaba en un club de bola criolla llamado el Club La Lucha. Me convidaron a jugar un juego con los indios de Carayaca. Ahí me encontré yo con distintas personas. Me encontré con el chivo, me encontré con Drácula, me encontré con el sapo, me encontré con el burro, con el perro, con el chivo, con distintos animales de cuadrúpulo, pues. Con distintos animales del monte. Y a mí me pusieron la muerte. Entonces salí por la plaza de Carayaca y logré de llegar a la iglesia. Y entonces yo pinté la iglesia de Carayaca. Allá están las muchachas, mira, van para la iglesia. Bueno, las que tienen que rezar, las que tienen su pecado, ¿no? Aunque todos tenemos pecado, hay uno que no tenemos pecado. Yo tengo más pecado, bueno, pues, que la muchacha de Carayaca. Este sitio donde está el lindo Huacaipuro, ¿cómo se llama? Agua Blanca, ¿me entiendes? Y ese es un puente, que eso cuando se viene el aguacero, pues, muy fuerte, entonces se rebosa, ¿no? Y va a tener pueblo. Fíjate, un tigre, mira, allá va un tigre. Por ahí nadie se puede descuidar. Esos son los monos, los araguatos. Los tigres están cazando los araguatos. Y de noche los árboles hacen Atención, atención. Se invita muy cordialmente a todos los habitantes del barrio Mariobao para que asistan y presencien a las 8 de la mañana en la plaza del barrio un festival folclórico. Bailes populares como el guarandón, el carite, etc. podrá presenciarlo en la propia plaza del barrio. No me lo mate, no. No, señor cazador, porque es el guarando de mi corazón, porque es el guarando de mi corazón. Si sí, se lo mato así, con mucho dolor, si sí, se lo mato así, con mucho dolor. Vino a mi planta y me picó la flor, vino a mi planta y me picó la flor. Al perro por el hueso con lágrimas de dolor, perro por el hueso con lágrimas de dolor. Así lloraban los indios al pájaro guarandón, así lloraban los indios al pájaro guarandón. Ayer salió la lancha nueva Esparta, salió con rumbo a recorrer los mares, y salta un peje de puerta muy ligera que revienta los anzuelos y rompe los guarates, y salta un peje de fuerza muy ligera que revienta los anzuelos.
los versos de Niña Dios. Canario que cantaba los versos de Niña Dios. Ay sí, ay no, mariquita me regaló. Ay sí, ay no, mariquita me regaló. Un canario que cantaba los versos de Niña Dios. ¿Cómo me la regaló Bárbaro Rima? El pintor de Petare, porque tiene una mateta para allá. Quise tú puedes sentarme, quise tú puedes sentarme. Por aquí, por aquí. Hay algo fuerte, algo fuerte. Salgo de pan, de pan, que falta el pan. Blanca Flor, ella es un rey. Y ella... Y un poquito de sal, cargarí un agua. Se fue con tres hombres a una bestia. Al rey, me acaban y la frente, ¡júpite! A la agüita, ¡júpite! Me acaban, ¡júpite! Y ella caminó milla y más milla, lejos. Y él cree que el acaban le conté que era esta frente de agua. ¡Júpiter! Ahora, oye, Blanca Flor, el rey cuando descubre que ella no está ahí, mete la comisión. La comisión. Oye, esta vaina, ya sabes, junta la comisión. ¿Tú conoces la comisión? Ahora Blanca Flor se da milla y más milla con tres hombres y un caballo. Cuando viene la revolución a agarrarla, son un herrero. Un herrero, una regalera. Me tenemos sonreando en alambre de lino. Ya camino mini y mamilla. Ah. Y ya le llego, ¿eh? Para así caminando, ya se encuentra más cerca la revolución. Mijo, tuvo que dejar a besarse por un pozo de agua, una laguna. Una laguna. Está vivo. Mientras están ellos que no voy a pasar, han trazado el camino milla y más milla. Ese cuento es bonito, apunte sí. Ahora, ya vuelven a acercarse. Le sumó las aguas a un espinero. Un espinero. Mientras el relajo, Blanca Flor corriendo y caminando. Ay, la vaina, es bonito el punto de Blanca Flor. Sí, es bonito, sí. Última palabra, maestro, cuando llegó un pueblo, se volvió a marcar un templo. Caramba. Qué bonito, un templo, una iglesia. Vamos a meter el cachimbo aquí para cuando te dé ganas de... Cuatro, vete tu barco, nada el cachimbo quieto. Tú cárgate el ángel aquí. Ay, no está jodido. El ángel la guardia, lo cárgate. No, está quieto. De mis buenos amigos, el pintor Feliciano Caravaggio. Y después, tú sabes que nos mudamos de ahí de cerro y... Nos mudamos para acá, para Las Painas. Y ahí es donde usted, por lo menos en principio, también a entusiasmarse conmigo y... ¿Te acuerdas cuando yo salí para Caracas? Que lo cogió aquel golpe de agua y cuando yo regresé de allá, la casa se la había llevado el río. Ah, bueno, ¿y qué tal es esto por aquí, compadre? Pues esto es bueno, sabes que sobre todo el asunto de aquí, hay mucha gente entusiasmada el asunto de las canchas de bola. Ajá, en el arte. En el arte, en los juegos de bola, en los juegos de bola, y acá que hay mucho entusiasmo, pero sobre todo en el arte. Bueno, compadre, entonces, ¿qué tiene usted que decir de la época pasada, de aquellos tiempos cuando estaban en la mala? No, aquellos tiempos para nosotros, por lo menos para mí, especialmente era más malo todavía, porque hay veces que tenía que un cuadrito a Caracas y después me agarré esos aguaceros en Caracas, y ese que llegaba a la casa casi sin nada, porque no traía nada, porque me dio un cuadro y lo pagaban por 4, 5, 6 cuotas, y como que era algún quincallero, alguna cosa. Y barato. Y barato, sí, después barato era por cuota. Yo creo que la cabeza de uno es como una parcha. ¿Por qué? ¿Por la cantidad de semillas? Sí.
No, es más grande todavía. Sí, ¿te crees? Más grande. Más grande. ¿Tú sabes lo que saca tanto cuadro de la imaginación? Pero, sí, bueno, en verdad que yo creo que es un poco de... Uno saca, por ejemplo, las cosas que uno tiene en la cabeza para meterlo entre una parcha y no cabe. No cabe. Es como un espinero, ¿verdad? Más o menos. Como una cabeza con pelo, güey. Sí. Porque la cabeza tiene bastante pelo. ¿No se puede contar todavía? No se pueden contar. Ah, bueno, entonces... Yo creo que ninguna persona se ha contado la cantidad de hebras de cabello que tiene. Ah, bueno. ¿Fin del mundo cómo será? Bueno, yo lo describí ya en un cuadro. No sé si será ir así o irá así de otra manera. Ah. Sí. Entonces, que a veces que uno tenga una parte y dice, no, yo me voy a quitar de aquí porque va a volver una piedra y me va a pegar. Pero es que cuando le peguen la piedra no va a tener tiempo de moverse por ninguna parte. No cae la piedra, no. No, se la pegan y no sabe de dónde vino, ni sabe nada, sino que cuando te turdiva. La quebrada.